lo voy a aclarar porque no, la verdad agradezco el interés de parte de todos los medios porque era una cosa que a mí me tenía mal. Pero bueno, está en proceso, ¿no? La realidad es que un día me entero, porque alguien me comenta, porque yo no me googleé, o sea, nunca me go por ahí, busco una cosa puntual, pero no me había googleado en esos términos. Me entero que había un montón de fotos mías, y no solo mías, también hay otras famosas, en sitios porno, pero no son mías de verdad, son trucadas, pero burdamente trucadas. Muchas famosas que toman una foto real, no sé, por ejemplo acá, del DM, y agarran tu cara. Exacto. Del logo de DM y se la enchufan en una foto porno. Sí, que son muy burdas además. Muy burdas, muy burdo como está hecho y todo. O sea, son claramente falsas. Claro, porque la cara tiene un color, el cuerpo otro. No, aparte la actitud, o sea, no importa. Sí. La verdad es muy violento verse así en tantos sitios porno, ni hablar de las cosas que después comenta la gente. Bueno, cuando empecé a ver la cantidad que había y que cada vez te iba refiriendo a diferentes sitios y que eran millones y millones, dije, ¿qué es esto? Lo primero que me pasó fue que me dio una bronca terrible, después me dio miedo, después empecé mis hijos, digo, mi hija googlea. Mira, claro. Tiene 6 años, o sea, se mete en Google, busca las cosas que le gustan. El día de mañana, una amiguita, un amiguito puede entrar, sí, ver, claro. O sea, es un delirio. ¿Cómo? O sea, por más que se nota que es falso, porque es obvio que mi cuerpo no es, no se relaciona con la cara, lo cierto es que cualquiera puede quizás creer que es cierto, no sé. Pero son muchas conductoras, sí. Hay muchas actrices también que se ven usadas por esos sitios, que lo que hacen los sitios es tomar la imagen de alguna famosa para generar clics, para que la gente entra, ponen, no sé. Le pasó a Paola Krum, por ejemplo. A Paola le había pasado con varios sitios y también inició acciones. La gente entra para ver la foto y después se encuentra que es tremendo, una foto. Y te va llevando de un sitio a otro. El negocio es que entren, no les importa después, claro. Que la foto sea trucha, pero logran atraer gente. Claro, porque hay sitios donde quizás te linkean, pero no hay nada, ¿no? Y no aparece ni tu nombre, ni tu cara, ni nada. O sea, una vez que estás así, y hay otros en donde aparecen estas fotos burdamente trucadas. Y que bueno, ahí me empecé a interiorizar un poco. Lo primero que hice fue llamar al doctor Leguizamón, a Martín Leguizamón, que sabía que tenía mucha experiencia en este tema. Yo pensé que no se podía hacer nada al respecto porque me acordaba del tema del fallo de Belén Rodríguez, ¿se acuerdan? Sí. Que yo había interpretado que ahí la justicia había fallado en contra de Belén, pero estuvo muy mal comunicado eso. Después, interiorizándome con Leguizamón en el tema, me explicaba que no, que en realidad la corte justamente lo que hace es obligar a los buscadores a retirar esta foto. Claro, ¿no? Lo que hace la corte, perdón, Mariana, simplemente sí. Para, si querés ponerlo en términos legales, lo que hace la corte es decirle al buscador que es responsable por lo que los buscadores encuentran, ¿sí? Porque qué es lo que decían los buscadores hasta este tipo de casos. No, miren, nosotros no tenemos responsabilidad, nosotros no generamos contenido, nosotros simplemente linkeamos una búsqueda con un resultado. Nosotros somos intermediarios, no somos responsables. A partir de este fallo, lo que dice la corte es que si cuando hay una página, como en este caso, que vulnera los derechos de una mujer, como fue tu caso y el de otras mujeres famosas también, el buscador, Google o Yahoo en estos casos, tiene que hacerse responsable y tiene que bloquear el acceso a esa búsqueda. Exactamente. Bueno, eso es lo que ha cambiado este fallo de la corte. Exactamente. ¿No? Nosotros mandamos la intimación, la carta documento, los buscadores ni Google ni Yahoo hicieron nada al respecto, entonces ahí hicimos la petición ante un juez de una cautelar y el juez nos concedió la cautelar y ahora estamos esperando que los sitios, o sea, los porque buscadores cumplan ¿no? con retirar estas fotos, que me han generado mucho perjuicio, pero mire, yo soy una persona que cuida mucho su imagen, no solamente pública, sino la persona. Yo soy una persona que me cuido a mí, soy coherente entre lo que hago, lo que digo, lo que muestro. Me parece que ese es mi centro, ¿no? Y la verdad que esto sentí que era como en algún punto muy violento, ¿no? Que vulneraba mis derechos como mujer. Me parece constituye una forma de violencia de género. Sí, absolutamente. Claro, absolutamente, porque además, recién cuando estaban charlando decían, se nota que la foto es trucada, pero igual alguien lo puede creer. Aunque el que entre se dé cuenta que es trucada, es decir, no que caiga en el engaño, pero simplemente que esté tu imagen en ese contexto, que es un contexto pornográfico y además seguramente en escenas que naturalmente son muy desagradables verlas con la cara de uno, no hace falta que el otro caiga en el engaño para que eso constituya una violación, una vulneración a un derecho o que sea violenta en este caso contra una mujer además. Es tu imagen degenerada, vulnerada, tergiversada. Aunque el que acceda no crea que eso sos vos, de todas maneras es violento. Es violento. Pasó en otros casos que no tienen que ver con lo pornográfico, con famosos que usaban su rostro o su nombre, inclusive para promocionar marcas, claro. Que no tenían un acuerdo comercial y tuvieron que recurrir a la justicia para bajar sus fotos o su nombre de determinadas publicidades. Y este es un caso que se da mucho. Obviamente es muy difícil luchar contra
mega empresas como son los buscadores, porque tienen muchísimo dinero y hay historias terribles en otros países también con respecto a eso. Pero hay algunos casos que pudieron. Es un proceso largo, ¿no, Mariana? La verdad que es un proceso largo. Estoy agradecida, digamos, ante el juez que ordenó esta cautelar, porque obviamente enseguida se produjo y, bueno, de a poco se van sacando las fotos. Ahora hace falta que los sitios, los buscadores cumplan. Nosotros porque estamos notificando. Los buscadores, si bien ellos dicen que no generan contenido, es negocio igual porque la gente entra a buscar porno por los buscadores. Todo el mundo pone, qué sé yo. Lo que quiere buscar. Una dirección lo buscas en el buscador. No vas a... ¿Y si les da un plazo? Realmente, bueno, no, sí, supongo que la verdad no te sé decir técnicamente... Son largos estos juicios. Incluso son largos, luz. O sea, sí, el esta cautelar no es de ahora, o sea, tiene un par de meses, y todavía estamos esperando que se terminen de retirar las fotos, o sea, estamos esperando que los buscadores cumplan con lo que ordenó la justicia. Claro, inclusive en función del usuario.